Hola chicos, bueno, ha llegado otra vez el momento de cocinar y además hoy cocinamos contigo, Juanja y yo, porque hoy tengo un pinche de lujo que es el que está grabando mientras que yo tengo mis manitas aquí. Vamos a hacer una pizza express, una pizza que va a llevar harina de trigo normal y corriente, ¿vale? No necesitamos harina de fuerza para esta versión express y además no vamos a necesitar dejarla reposando ni media hora ni una hora, solo va a reposar el tiempo que tardemos en preparar los ingredientes. Y vamos a empezar ya. Tenemos harina, aceite de oliva, un poquito de levadura. Yo voy a usar levadura fresca de panadero, que es la que tenía, pero si tenéis levadura de panadero seca, podéis usarla igual. Luego os dejo las cantidades explicadas, ¿vale? Y un pellizco de sal. Y también vamos a usar agua, que la tengo calentando y ahora os explico para qué. A ver, tengo el horno precalentado a 50 grados. Y aquí vamos a poner agua templadita. Y vamos a deshacer la levadura. Ahora cogemos un bol grande y vamos a poner primero la mitad de la harina. Ahí, aproximadamente, ¿vale? Vamos a añadir el agua que tengo aquí con la levadura, asegurándome que toda la levadura caiga, ¿vale? Ahí, ¿veis? Que no queda nada de levadura. Y movemos con la mano. Y ahora vamos a añadir el resto de la harina. Esto podéis hacerlo si queréis en la encimera, pero a mí me parece mucho más limpio y mucho más fácil hacerlo dentro del bol. Añadimos el resto de la harina. Añadimos la sal. Y ahora, cuando esto lo tengamos un poquito integrado, añadiremos el aceite de oliva. Y ahora que ya tengo poca harina suelta, añadimos el aceite de oliva. Y continuamos mezclando hasta conseguir una bola. Y vamos a seguir amasando hasta que tengamos toda la harina bien integrada y una bola uniforme. Mirad, ahora que ya tengo una bola y no queda harina, vamos a amasar. Podéis amasar como queráis, ¿vale? Podéis amasar así, podéis estirar y doblar como queráis. Lo importante es que amasemos durante 5 minutos para activar el gluten, que no le vamos a dar tiempo a activarse porque no la vamos a dejar casi reposar. Amasamos 5 minutillos y en 5 minutillos la masa estará más flexible, más lisita y podremos formar una bola que esta capa estará muy lisita. Nada, 5 minutitos de nada, veis que la masa está mucho más lisa y ahora lo que vamos a hacer es, la dejo aquí en el bol y me la voy a llevar al horno que tengo encendido a 50 grados. El horno ya lo voy a apagar. Con ese calor va a estar ahí tranquilita mientras que vamos a empezar a preparar todos los ingredientes de nuestra pizza. Eso de ese mix que viene cheddar, gouda y no sé qué. Mi salsita de tomate casera, que tenéis la receta en el blog con albahaca y con orégano. Y jamón serrano, ¿vale? Que lo acabo de descongelar. Estos días que salgo al supermercado nada más que una vez cada 10 días, lo que hago es que compro los embutidos y congelo. Y luego, conforme me van haciendo falta, descongelo. Así no hay que salir constantemente. Vamos a picar esto finito, como si luego intentando simular un queso rallado. Mirad, ya más o menos tenemos lo que sería un queso rallado, ¿vale? Esto me va a servir. Y aquí tengo la rúcula, que es lo que le vamos a poner a la pizza, pero esta se la vamos a poner cuando salga del horno. Y ahora vamos a ver qué le va a poner Juanja a la suya. Juanja, ¿y tú qué le vas a poner? Pues yo soy más tradicional. Yo le voy a poner cebolla, le voy a poner champiñones. Le voy a poner pavo, le voy a poner aceitunas negras, queso y tomate, por supuesto, y anchoas. Muy bien, ya tenemos aquí todo bien picado, como le gusta a Juanje. Ahora me voy a por la pizza y tal cual saque la masa, voy a poner el horno calor arriba y abajo a 250 grados. Bueno, destapamos, mirad cómo se ha hinchado y ha estado nada de tiempo reposando, nada, los 5 minutos que hemos tardado en preparar los ingredientes y ahora la vamos a cortar por la mitad, así, ¿vale? Así nos vamos a creer que las dos son iguales y la vamos a estirar. Lo primero que yo os recomiendo antes de estirar la pizza es tener preparado la base donde vayáis a hornearla. Yo tengo estos moldes que compré en una tienda de chino hace mil, que son metálicos y van súper bien porque por debajo se tuesta muy bien la pizza, pero si no tenéis, pues una bandeja de horno, sobre la bandeja de horno un papel de horneado y ahí nos ponemos a estirar la masa. Para estirarla, bueno, pues si queréis podéis hacer podéis usar un rodillo. Pero creo que con las manos somos capaces.
Y como me enseñó mi amigo Daniel Jordá, la vamos a poner 5 minutos en la parte de abajo del todo del horno y luego 3 o 4 minutos a media altura para que se dore por arriba. ¡Me la llevo! Así que cebolla por todos lados. Después los champiñones. A mí, como veis, me gusta todo cortarlo en cachitos pequeñitos porque me gusta que en cada trocito de pizza haya un poquito de todo. Vale, y ahora terminamos con pechuga de pavo o jamón cocido, lo que tengamos, ¿no? Sí. Mirad, ha estado 5 minutos. Ay, si soy capaz de sacarla sin quemarme. ¿Vale? La parte de abajo está cocinada. Nada y crujiente, y la parte de arriba es lo que está más blanco. Así que ahora la vamos a poner 5 minutos, 3 minutos. Ahí arriba que se dore un poquito por la parte que está más blanquita. Y las terminamos. ¿Tú qué estás poniendo, anchoa? Yes. Bueno, aquí ha venido otro ayudante al olor de las sardinas, que nos va a ayudar a terminar de grabar. Mirad, rúcula. Yo tengo aquí unas lascas de parmesano y esta es nuestra favorita, ¿verdad, Javi? Y ahora, no olvides dejarme tu me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguna de las recetas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un beso!